Good morning, everyone. Buenos días a todos. Feliz día del amor y la amistad. Thank you. Hoy es día del amor y la amistad. Yes. Así en México, aquí en los Estados Unidos, creo que es puro amor. Yes. And I'm, no amistad. Yeah. And it's my birthday tomorrow. Oh, sí, es cierto, dice el pastor. Y mañana es mi cumpleaños. Mira, yes. Celebra el 14 de febrero y el siguiente día es su cumpleaños. Mm. Muy bien. I'm 39 years old. No. Dice, mañana cumpliré 39. Actually, 59. So. Dice 59. Le digo que ahí me va alcanzando porque yo tengo 60 y él cumplió 59, así sé que ahí vamos. Well, what a beautiful morning it is this morning. Sí, qué hermosa mañana. I'm going to put on my computer glasses so that I can see you all. Dice el pastor, déjeme cambiarme a mis otros lentes para poder ver porque tenía los lentes de la computadora. So we're going to get started this morning. Last week we had another thing we had to do, so we're here. Amen. And I pray that the Lord will bless you and just change the way you think about God through the message this morning. Sí, algo que quiero aclarar. I want to clarify something. Una persona me dijo a mí, Susie, ¿por qué no traduces simultáneamente cuando el pastor está hablando? Eso sí lo hacemos en la iglesia, traduzco simultáneamente. Mm-hmm. Pero aquí, como es por Zoom, es diferente, ¿verdad? Cuando está uno grabando por medio de Zoom. Yeah. Así es de que por eso decidimos de tener el sermón como una tipo de conversación, yes, donde él termina de hablar y yo les explico a usted, yeah, lo que él dijo. Amen. So you got any prayer request? Sí, como no, hermano, okay, hermanito Estrada, nuestro querido hermano Estrada, está Jesse Estrada, member of our church. Sí, un miembro de nuestra iglesia, un pastor, he's a pastor, un amado miembro de nuestra iglesia. Él ha estado aquí por muchos años, desde que su papá del pastor Moisés era el pastor aquí. Mm-hmm. Entonces es un miembro muy querido, muy fiel al Señor Todopoderoso. Él fue pastor, ya está retirado. Uh-huh. Su esposa Iselda Estrada, la hermanita Estrada, ella es sirve mucho en la iglesia. Ella fue mi maestra de escuela dominical. Yes. Y ahora, pues, con la pandemia ya hemos estado, uh-huh, ¿verdad? Pues, fuera de vernos, los hermanos han seguido, pero yeah, son hermanos fieles en nuestra iglesia. Estamos muy tristes que él ha estado muy malito en el hospital, pero para Dios nada es imposible. Amen. Estamos orando por él, estamos orando por su familia, por todos los hijos, ¿verdad? And we're going to ask you to pray also. Sí, claro. Les pedimos, por favor, que oren por el hermano Jesse Estrada. Su esposa se llama Iselda Estrada. Nuestra iglesia los conoce a ellos muy bien, pero usted que está allá en otros países escuchándonos, mi hermana en Francia, allá Gina, te pido que ores por favor por el hermano Estrada y su esposa y los hijos, toda la familia. And I also have a coworker that I work with. Sí. In Crafton Hills College. Dice el pastor, yo también tengo un compañero de trabajo que trabaja conmigo ahí en la universidad donde él trabaja, que se llama Crafton Hills College. His name is Eduardo. Edward. Mm-hmm. Edward Chavez. Sí, su nombre es Eduardo Chavez. And Edward Chavez, his son. Y el hijo de Eduardo Chávez. He is diabetic. Él tiene diabetes, el muchacho. He's young, ¿cómo es? Yeah, he's around 30 years old. Tiene 30 años, imagínese, diabético, como yo, diabético. But he had a real bad episode, sí, and he went into a diabetic coma. Y tuvo un episodio terrible de diabetes, porque la diabetes es terrible, ¿verdad? Es la muerte silenciosa, le dicen, y le dio a este joven un coma diabético. His son was going to work with us at Crafton Hills many years ago, and he was able to work with me, so I got to know him a little bit.
Dice el pastor, su hijo de él, del joven que le estamos hablando, iba a trabajar con el pastor ahí en la universidad donde ellos trabajan. Y trabajó un tiempo con Moisés, por eso él dice que lo conoce un poquito más. And his father, Ed, I've worked with him for many, many years. Y el padre, que ahorita Moisés dice, ¿cómo se llama? Porque todos le dicen Ed, pero se llama Eduardo. Yes. Pero aquí ya ve que acortan los nombres. También en México todos tenemos sobrenombres. Yes. Ajá, but, entonces él ha trabajado con Moisés por muchos años. Le rogamos que oren por el hijo de Eduardo Chávez, Ed Chávez, su hijo. And, we'll keep y you por updated. Él también, he'll keep su esposa y los hijos. Sí, muy bien. All right, so let's pray. Vamos a orar. Padre Celestial, maravilloso Dios, como siempre glorificamos tu santo nombre, te damos las gracias, Señor, por conocerte, te damos las gracias, Señor, por ser nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles, Señor, y en esos momentos difíciles está pasando ahorita hermanita Estrada, y sobre todo su esposo, el hermanito Jesse Estrada, que él ha estado pues en el hospital muy enfermito, Señor. Te rogamos por él. El lunes, tal vez mañana, él vaya a ser intervenido. Todo está en tus manos, Señor. Te pedimos bendigas a los médicos, enfermeras, todas las personas que dan el cuidado en donde él está, para que los bendigas, Señor, y ellos así puedan bendecir a nuestro querido amado Jesse Estrada, también a su amada esposa, la hermanita Iselda Estrada, nuestra maestra de escuela dominical por muchos años. Bendícela, guárdala, a sus hijos, Señor, cada uno de ellos, a sus nietos, Señor, que ellos están tan preocupados por hermanito Jesse, por su salud. Padre Celestial, así también te rogamos por Ed, Señor, el amigo de nuestro pastor, que ha trabajado tantos años ahí con él, Señor. Y su hijo es el que está, le dio un coma diabético y está pidiendo él oración a todos nosotros, Señor, que vengamos a ti, te imploremos, Señor, que levantes a este joven de donde está con este coma diabético. Padre amado, bendícelo, Señor, bendice a estas peticiones que traemos, las peticiones que antes hemos tenido, Señor, de allá de Ensenada, de París, de Francia, que no tenemos peticiones de allá también, Señor, de Centroamérica, Sudamérica. Te ruego, Señor, muy especialmente por un niñito con el que yo estoy trabajando, también se llama Eduardo. Te ruego, Padre Santo, que lo bendigas, le des que se controle su temperamento, que pueda él estar estable, Señor. Bendice ahí donde vive a los padres de crianza, de recursos. Bendice, Señor, a todas las necesidades que te estamos expresando, Señor. Ayúdanos, Padre amado, porque sin ti, sin tu bendición no somos nada. Bendice a nuestra iglesia, Templo Bautista Monte Calvario, cada uno de tu iglesia, la iglesia que tú tienes en todo el planeta Tierra, Señor, que este es el día en que la mayoría nos reunimos a glorificar tu santo nombre. Bendice el mensaje de esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. All right. First, Ed, sorry, I forgot your name. I had a lot on my mind. Anyway, so our message this morning is, our God is always faithful. El mensaje de esta mañana es, nuestro Dios siempre es fiel. And I want you to know, church, and those who are listening, that God always takes care of us, even when it doesn't seem like he is. Es cierto. Dios siempre tiene cuidado de nosotros, dice el pastor, aunque a veces pensemos que no es así, él está al pendiente de nosotros. He will take care of you and all that you go through if you go to him. Sí, él tiene cuidado de usted, él lo protege, lo cuida. Si usted va a él, habla con él. God tells us in a promise that all things work together for the good for those who are called according to his purpose. Dios nos dice, miren, si todas las cosas les va a favorecer a ustedes para bien. Si ustedes, ese es un versículo bíblico en Romanos 8:28 que dice, sí, aquel que ama a Dios, todas las cosas le favorecen para bien. Fíjese qué promesa tan más hermosa. Ponga atención, créala.
Yes, God shows us his promises all throughout Scripture, both Old and New Testament. Sí, nuestro Dios nos muestra sus promesas a través de toda la Escritura, desde el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el último libro de la Sagrada y Santa Biblia, sus Sagradas Escrituras, que es Apocalipsis. He's an amazing Lord. He's faithful even when we're unfaithful, and he tells us that. Exactamente, él es un Dios fiel, que él es fiel con nosotros, aunque nosotros seamos tan infieles con él. Yes, even in this pandemic, the Lord is there. You must believe that. Usted debe de creer eso, que nuestro Señor está ahí para nosotros. Es una promesa. Yeah, even in our unfaithfulness, he's still always there. Aún en nuestras infidelidades, a él le gusta que uno vaya y le diga, Señor, la regué, me arrepiento, ayúdame, Señor. Él está ahí, así como un padre aquí en la tierra, exactly. ¿Verdad? Que nosotros viene mi hijo y me dice, mamá, discúlpame, uno perdona, olvida, porque eso es el amor. And we're going to talk about that today. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. About his ultimate faithfulness to us, that he's always faithful because he sent his son, Jesus Christ. Él es entonces un Dios fiel. El pastor les quiere hacer hincapié, nos quiere a todos nosotros hacer hincapié de que Dios, téngalo usted en mente eso. Dios es siempre fiel, aunque nosotros no le seamos fiel a él. Mm-hmm. Fíjese nada más. Y él ha mostrado su gran amor enviando a su hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él vino aquí a dar su vida por usted y por mí. Our main text is going to be in the book of Jeremiah. El texto, el versículo principal va a estar en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, Jeremías. And Jeremiah is one of the prophets who's known as the weeping prophet. Y Jeremías es uno de los profetas que se les conocía como a él como el profeta llorón. I mean, he saw in all throughout his ministry, he saw no converts, he saw no real repentance within Judah and Israel. Imagínense nada más, por eso le decían el profeta llorón, porque his heart broke. Sí, él predicaba, hablaba de la palabra de Dios a otros y la gente no quería oír. Imagínense, él lloraba de desesperación de que lo ignoraban, lo aventaban como si fuera lo que él estaba predicando no fuera algo importante. And through Judah in Israel, he went through 5 different kings and none of them would listen. And the people would not listen and they kept going against the Lord. Y durante el tiempo en que él profetizaba, pasó por 5 diferentes reyes y él seguía profetizando. Él no se cansaba de hablar de Dios Todopoderoso, de lo que él quería para el pueblo de Israel, pero no lo escuchaba. He was like the Apostle Paul, completely dedicated to the Lord, never got married, and he was just prophesying to Israel that they would come back to the Lord because they were a backsliding people at the time. Él hace la comparación, el pastor, que dice, ya ve que en el Nuevo Testamento él nos ha estado enseñando bastante sobre el apóstol Pablo, que todos sabemos que era un apóstol entregado a las cosas de Dios. Él se dedicaba 100% al Señor. En el Antiguo Testamento, este profeta Jeremías era similar a Pablo. Él se entregaba a las cosas de Dios. Ninguno de los dos fueron casados, neither Paul was married, right, Moses? No. Ni en el Antiguo Testamento el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, y aquí en el Antiguo Testamento Jeremías también, porque ellos estaban concentrados nada más a servir a Dios. But he was a faithful prophet. Oh, sí, pero era un profeta fiel a Dios. Now, God's people from the time of Abraham, entonces Dios desde el tiempo de Abraham, he took care of them. La gente de Dios, Dios los protegió a las personas que le seguían al Señor, que lo buscaban fielmente. Even when they went to Egypt and they became slaves,
Jehovah sí. God took care of them. Aún cuando los judíos, el pueblo de Dios, ¿verdad? Que Dios los escogió, aún cuando yeah. ellos por su desobediencia fueron cautivos y aún cuando estaban de esclavos en Egipto, aún así Dios estaba mm-hmm. ahí con ellos. He sent Moses to deliver them. Y él mandó a Moisés para que los sacara de la esclavitud, los liberara de, mm-hmm. de donde estaban bajo la, el dominio de los, mm-hmm. de los egipcios. Then in the desert, God gave them a land known as the Promised Land. Y luego cuando lo sacó a Moisés, ¿verdad? De Egipto, les dio, les dijo, yo les tengo una tierra prometida, mm-hmm. la tierra prometida donde correrá miel y leche. O sea, una forma de describir yeah. que iba a ser una tierra muy fructífera. Yeah. Gave them the law. Les dio la tierra prometida, les dio la ley para que la siguieran, yeah. o sea, los mandamientos land full de Dios. Milk and honey. Exacto. God is going to take care of them. Y luego les dijo, en esta, no van a sufrir en esta tierra en cuanto a comida y a qué iban a comer, qué iban, de qué iban a vivir, porque él les prometió eso, Dios Todopoderoso. But they rebelled against him. Pero ellos, como siempre el ser humano, ¿verdad? Rebelándonos en las contra las cosas de Dios, y ellos, los judíos, el pueblo prometido de Dios, hizo eso. Became disloyal and faithful. Sí, sí, completamente fueron, no le fueron fiel a Dios, no les fueron leal a nuestro growing Dios Todopoderoso. Further and further away from the Lord. Y se empezaron a apartar más y más y más de Dios. I mean, it was violence, sexual immorality. Empezó a haber bastante violencia, inmoralidad sexual. That was common. Eso se llegó a ser algo común entre ellos. Deceit and lies were widespread. Y había tanto engaño y tantas mentiras que era algo yeah. tan normal. People wouldn't listen to the word. Las personas entonces no escuchaban, ya no tenían oído para la palabra them the law. De Dios, los mandamientos de la ley de Dios que Dios les había dado. Para que lo siguieran, sounds no lo a little, escuchaban. A little familiar, huh, today. Es parece, as, le parece a usted, dice el pastor, algo parecido a lo que estamos pasando actualmente. Yeah. God sent Jeremiah to bring judgment upon them so that they might repent and come back into a loving exacto. relationship. Entonces Dios mandó a este profeta Jeremías a que ellos, para que ellos se arrepintieran, para que vieran en lo que estaban mal y cambiaran de proceder, cambiaran de sus malos caminos y arrepintieran. Yeah. Jeremiah was in this, going through this with the people of God. Entonces Jeremías se la pasaba a él, ¿verdad? Dando sus mensajes, enseñándoles just con like la gente Isaiah, de Dios, así como lo hizo el profeta Isaías, que nos dice el Antiguo Testamento de todos estos hombres de Dios. The minor prophets, Amos, los profetas menores, Osea, Amós, todos esos profetas menores, unos son los profetas mayores como Isaías, mm-hmm. Jeremías, así les yeah. llama la Biblia, los se dividió la Biblia mm-hmm. así, pero dice el pastor, todos los profetas que Dios usó mm-hmm. para llevar el mensaje en el Antiguo Testamento eran hombres fieles. Now in Jeremiah 33 or 31, y en Jeremías en el capítulo 31, as Jeremiah through the first part of his book was given the judgments, en Jeremías that it was going to come upon Israel. Los primeros capítulos está hablando del juicio que vendría al pueblo de Israel. But in Jeremiah 31 through 33, it's that section 31 to 33 is called the Book of Comforts. En Jeremías, si usted se fija en el capítulo 31 al 33, mm-hmm. entonces este libro, estos capítulos mm-hmm. más bien dice yes. que son como los de confort, como yeah. los de to apoyo, be comforted. Yeah, to, que van a ser, van a to venir keep a ser, to let them know they got a hope. Que les van a dar a ustedes, lo escribieron de esta forma para mm-hmm. dar esperanza al pueblo de Israel. Wow, and it reveals that God is always faithful. Now we're going to go in Jeremiah 33, which God prophesies of a promise that is going to come that reveals his ultimate faithfulness. Ahora, aquí nos está hablando el pastor, dice, acuérdese que Jeremías del 31 al 33 está hablando de dar esperanza, ¿verdad? Porque nos va a revelar verdaderamente quién Dios es. Yeah. Sobre todo que Dios es un Dios fiel,
fiel. Yeah. Y eso es, ahora vamos a ir a Jeremías 33. Ahí vamos a empezar los versículos el día de so hoy. So we're just, I'm going to have Susie read verses 14 through 18 and then we'll talk about it. Entonces dice el pastor, quiere el que todos juntos, yo se los voy a leer aquí en voz alta, pero que leamos de Jeremías 33 del 14 al 18 y luego él nos explica. He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo cumpliré la buena promesa que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días será salvo Judá y Jerusalén habitará segura. Y este es el nombre con el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Amen. Mm. Verse 17 and 18. Versículos 17 y 18. Porque así ha dicho el Señor, no faltará a David un hombre que se siente sobre el trono de la casa de Israel. 18. Tampoco a los sacerdotes, los levitas, les faltará en mi presencia un hombre que ofrezca holocausto, encienda ofrenda vegetal y presente sacrificios perpetuamente. Wow. Now what Jeremiah is telling the people of Israel. Lo que entonces Jeremías les estaba enseñando y diciendo a la gente de Israel. That from their great king, King David. Desde su gran rey, el rey que ellos amaban, mm-hmm. amaron tanto los judíos, yeah. el rey David. And that was, you know, that was the king that they all remember, the, sí. the king. Right? Ese fue David. El rey que ellos todos se acordaban, el The One That Wrote the Psalms, yes, el que escribió los salmos, ¿verdad? And what David, what God is telling Jeremiah to tell them is that there is a hope that is coming, an ultimate hope, an ultimate faithfulness of God that is known as the Messiah. Y lo que aquí Dios le dijo a Jeremías, quiero que le digas al pueblo de Israel, a mi pueblo, quiero que les digas mm-hmm. que hay esperanzas, va a venir una ayuda, una esperanza, porque andamos yes. tan perdidos, ¿verdad? Yes. Y dijo, va a llegar una esperanza y ese va a ser un Mesías que voy a mandar. Yes, an the ultimate faithfulness of God. La fidelidad máxima de Dios es ser el Mesías yeah. que to the unfaithful Israel and unfaithful humanity today. Esto iba a mostrar su fidelidad de Dios, que aún así, portándose tan mal en aquel entonces y como es ahora, como estamos también, pero antes dijo, yo les voy a mandar aún así un Salvador, un Mesías. We're going to see that God himself will come down in the flesh in the person of Jesus Christ. Vamos a ver entonces cómo Dios mismo iba a venir aquí a la tierra de carne y hueso, en la carne, iba a venir aquí a la tierra para darnos salvación. Yes, and this is how we're going to see it here. Y así es como lo vamos a ver, dice el pastor here, aquí. We see the reign of David. Vamos a ver entonces que del retoño de David. As he is, let's go here. I don't know why it's picking up that one. There we go. I'm sorry. The reign of David, the branch of David. I mean, mm-hmm. Branch of David, which is, we're going to see, as we'll see in the New Testament also, that leads to Jesus Christ. Exactly. And also the king priest that only can be Jesus Christ, who is the king okay. and the priest. Esto es como... A veces difícil de entender, pero vamos a ir ahí para comprenderlo. Cuando dice del retoño de David, o sea que de la familia de David, yes, de su familia, de ahí va a salir, de ahí va a venir, branch, yeah. de esa branch, de esa rama, de esa familia, mm-hmm. iba a venir el Mesías, ¿verdad? Yes. O sea que ya ve yeah. que en las escrituras dice este fulano de este, el mm. papá, el abuelo, el bisabuelo, entonces dice de David, ahí va a venir el Mesías, yeah. el gran rey, y ese será el gran rey y sacerdote. Now, these two prophecies, entonces estas dos profecías, él será el rey y sacerdote, este Mesías que venía. In those scriptures we just read. Sí, y esas dos profecías, dice el pastor que acabo de decirles aquí, están mm-hmm. en las escrituras yeah. que acabamos de leer de Jeremías. So first, the branch. Let's primero look at that. Vamos a hablar de ese retoño. Go ahead and read verse 15 and 16 one more time. Okay, versículo 15 y 16. Yes. Dice así.
En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia que practicará el derecho y la justicia en la tierra. El retoño que iba a venir, el Mesías, iba a practicar el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días será salvo Judá y Jerusalén habitará segura. Y este es el nombre con el cual será llamado el Señor. Justicia nuestra. That branch, si usted pone atención aquí, ese retoño de justicia is a branch of righteousness. Dice, ese retoño del que va a salir ahí del Mesías es un retoño de justicia. In other words, he's going to be righteous. He's going to be able to save people from their sins. En otras palabras, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que de ahí va a venir nuestra salvación, de ahí va a venir justicia verdadera, y por esa razón vamos a poder nosotros ser salvos. And we see in verse 16 that he is the Lord of righteousness, so he connects the righteous branch sprung up from David as the Lord our righteousness. Y conecta aquí donde dice el retoño de justicia, nos está diciendo de ahí ese bisnieto o tataranieto de esa rama de esa familia van a ser el Mesías y va a ser del retoño de justicia. Pero en el 16 lo conecta, dice este será lo que es llamado Señor de justicia nuestra, porque está asegurándonos Dios que cuando venga aquí el Salvador, su Mesías, va a ser justicia, esa palabra tan importante, justicia nuestra, va a haber justicia. Now, he's not the only prophet that says this. There's other prophets, like I said, Isaiah says it. Notice what Isaiah says. Él no era el único profeta que mencionó esto en el Antiguo Testamento, dice el pastor. Vamos a poner atención aquí cuando el otro profeta también Isaías lo menciona. And it gets closer to Jesus Christ because we'll see it comes directly from David, as he says to the stump of Jesse. Sí. Y viene directamente aquí nos está diciendo del retoño de David, ¿verdad? Y dice, un retoño brotará del tronco de Isaí, y así se llamaba Isaí, era Jesse, ¿verdad? Entonces, y un retoño brotará del tronco de Isaí. Isaí was David's dad. Yes. Isaí era el papá del rey David. Entonces dice, un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Yes, you remember Samuel went to Jesse's sons and he said, for one of your sons is going to be the Messiah or the king. Exacto. El profeta Samuel went to Jesse. Fue con el papá de Isaí, le dijo el rey David. David. Yeah. Fue el profeta que Dios lo había mandado y le dijo a Isaí, el papá del rey David, de aquí va a salir el Mesías de uno de tus hijos. Yes. Y todos pensaban que eran los hijos más fuertes. Came from David who became king. Sí, y hasta que vio al más delgadito, chiquitito, so skinny, everything, he said, that's the one. Yeah. Y dijo, hasta que vio dijo, este no es, dijo, hasta que vio al rey David, dijo, este va a ser de ahí. And I love, va a venir Jesus Christ, Jesucristo. And notice it says, and the Lord, or the Spirit of the Lord shall rest upon him. Notice the spirit of wisdom, the spirit of understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. This all can only come from the Messiah that came, who has the spirit of all these and was faithful to the Father when he was on earth. Exacto. Y dice aquí, él reposará el espíritu del Señor, va a ser un espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento, y tendrá temor de Dios. Está hablando del Mesías, está hablando de nuestro Salvador. Now Isaiah says it again, it's in prophecy
about this branch, it's very important. Exacto. It's coming from David. Está hablando Isaías aquí de este retoño que sigue hablando, ¿verdad? Que viene del tronco del abuelo Isaí, y luego dice, yeah. Pero viene del retoño de David, del tronco de Isaí. And the Lord is nuestro Señor. The Jehovah God is telling us the prophecy of the Messiah, sí, that is to come. Dios notice. Todopoderoso, Jehová, Dios nos está diciendo, miren, este es el ¿cómo se genealógico, la historia genealógica del Mesías. Mm-hmm. Yeah. Now, in Isaiah 60, notice what he says. En Isaías capítulo 60 dice, entonces tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Ellos son los vástagos de mi plantío, la obra de mis manos para manifestar mi gloria. Notice God is saying he's the branch of my planting. Sí. He's the work of my hands. Sí. Si usted pone atención aquí, dice, ellos son los vástagos de mi plantío, de lo que yo he plantado, dice Dios Todopoderoso, son la obra de mis manos para manifestar mi gloria. And in earlier in Jeremiah, he would give hints of this beautiful ultimate faithfulness of God. Y en el libro de Jeremías nos da como claves, ¿verdad? Nos está enseñando, diciendo de Jesucristo, pero en del Mesías, en palabras nada más aquí y allá. Pero aquí en Isaías ya está diciendo más sobre el Mesías. Yeah. And then Jeremiah, as Jeremiah was in, when he wrote the book of comforts in 31 through 33, before he said in Jeremiah 23, he spoke of him as a hint to what's coming. Notice what he says. Entonces, en el, ¿se acuerda que dijo el pastor que del 31 al 33 de Jeremías está hablando de la esperanza que iba a haber, de que no todos iba a estar perdido, nuestro Señor iba a mandar un Salvador, un Mesías? Pero antes de eso, dice el pastor, en Jeremías 23, está hablando ahí del retoño, de ese retoño que sigue usando la palabra para hablar, a referirse al que iba a venir, al Salvador. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un retoño justo. Fíjese otra vez, reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Again, the righteous branch, he'll reign as king, and he will execute righteousness. And that's because he dies on the cross for us. Exactamente. You know? Aquí ya, como dice el pastor, Jeremías está, Dios le está dando, dales indicaciones, empiézales a decir a la gente, ¿verdad?, de que va a haber esperanzas. Dice que este retoño de David, así lo describe la Biblia, así se describía en aquel tiempo, ¿verdad?, para que la gente entendiera. Yeah, it didn't just go in chronological. No. Jeremiah would put it in ways that at that moment God would give him words to say. No fue, dice el pastor, como fue escrito por el New Testament. Por el profeta Jeremías, no fue cronológicamente, sino que era en ciertos lugares que Dios le ponía a este profeta que mencionara estas cosas. Estaba hablando primero como una semillita ahí que aventaba, ¿verdad? Que dice, vendrán días, he aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un retoño. Porque si ustedes, o como ustedes saben, en nuestro Señor Jesucristo viene, ¿verdad? Su padre, el adoptivo y María viene de David, and the genealogy de la genealogía de David, en Mateo número uno nos dice, de eso está hablando aquí, dice que levantaré a David un retoño, o sea, un hijo, de esa familia, quiere decir, y reinará un rey, dice el pastor, que obrará con inteligencia, que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Nos está dando ideas de que ese Mesías iba a ser Jesús, as we see in our text that we read already, that his name will be called the Lord of Righteousness. Y dice, y será llamado, como ya leímos nosotros en Jeremías 33:16, al final dice, el cual será llamado
una vez más nos dice el Señor justicia nuestra. Wow. Justicia, porque now, él va a ser justo. Now we come to, now we saw the king, the rey, the branch. Ahora nosotros right? acabamos de estudiar lo que era el rey, lo que de dónde iba a provenir mm-hmm. el Mesías, Dios, Jesucristo Salvador. We saw the branch, so mm-hmm. now we're coming to the rey. I mean the rey. To the rey, to the to king. The king mm-hmm. And priest. Y ahora vamos a estudiar, como ya estudiamos primeramente, ¿verdad? De qué retoño, David, de yeah. dónde venía, de qué familia, y seguía la genealogía. Mm-hmm. Ahora, dice el pastor, vamos a hablar mm-hmm. como sacerdote, priest. Como yes. rey y sacerdote, yes. que es a lo que se refiere exactly. en la Biblia sobre eso. So okay. we're going to see that in verse 17 and 18. Entonces, vamos a ver esto en Jeremías 33, pero en los versículos 17 y 18. Yeah, let's read it. Vamos a leerlo. Dice, porque así ha dicho el Señor, no faltará a David un hombre que se siente sobre el trono de la casa de Israel, mm-hmm. tampoco a los sacerdotes, los levitas, mm-hmm. les faltará en mi presencia un hombre que ofrezca holocausto, encienda ofrenda vegetal y presente sacrificios perpetuamente. Notice David as king to sit on the throne. Ajá, dice aquí David como hombre se sentará sobre el trono and also, de la casa de Israel as también the priest, los sacerdotes who will never leave, right? Sí, that los levitas never... Levites ajá. Right, so he's king and priest, the sí. only one that can come from the branch ajá. and be king priest ajá. Es el único entonces que está diciendo en Jeremías, es el único que viene, verdad, de la descendencia de David y que se va a sentar sobre el trono de la casa de Israel mm-hmm. y va a ser al mismo tiempo sacerdote mm-hmm. porque se acuerdan que los sacerdotes eran los que auxiliaban al pueblo a que tuvieran, hicieran sus sacrificios, yes, y Jesus, esos eran los que se llamaban los levitas, o yes. sea, esa tribu que ellos habían dividido, que se dividieron las tribus yes. de Israel, eran los levitas los que hacían, los sacerdotes, los que mm-hmm. se dedicaban al servicio yes. de Dios. He's king, he's priest. Entonces dijo que era rey, era sacerdote. Now, we saw this in a foreshadow mm-hmm. with Abraham. Y vimos esto que estamos indicando aquí en el tiempo de Abraham también. Because Abraham, porque Abraham confronted a king, his name was sí. King Melchizedek. Abraham se enfrentó al rey Melchizedek. Who was also not only king, but he was also a priest sí, es cierto. Of God. Ese Melquisedec no tan solo era un rey, sino también que era un sacerdote del Altísimo Dios. And this was a cierto. Foreshadow of Jesus Christ who was to come to be the king priest. Exacto. Right? Y esto era como una muestra de lo que iba a venir, mm-hmm. que iba a venir un yeah. sacerdote y rey a la yeah. vez. And notice, Jesucristo. We're going to see that the fulfillment of royalty and priesthood is the one that's going to sit as the branch, the sit on the throne of David, who is the branch sí. in the heavenly throne, entonces, not just the kingly throne or the worldly throne. Vamos a ver entonces cómo el cumplimiento se lleva a cabo, se cumple lo que nos está diciendo nuestro Dios Todopoderoso a través de sus profetas. Dice el cumplimiento de la realeza y el sacerdocio, porque acuérdense, realeza que iba a ser rey y que iba a ser un sacerdote para sentarse en el trono de David, yeah. está en el trono celestial. O sea que este Mesías que iba a venir, que iba a ser toda justicia, toda sabiduría, iba a ir y sentarse a la diestra de Dios yes, eventualmente. Yeah. And as I said, we saw that in Genesis 14, mm-hmm. But also the Bible speaks of it in the Psalms. Notice, vimos in verse eso, 14, 18. That's Genesis 14? Yeah. Okay, vimos eso en Génesis 14 y 18. Dice, también Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, mm-hmm. sacó pan y vino. Right, so the king Melchizedek was king, but also it says he was a priest, right? Yes, see. Mm-hmm. And then Psalm says this here. He says,
The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever by the order of Melchizedek, right? El Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melchizedek. So he's saying that. So here in verse 18 aquí en el versículo 18, he's saying what the reality of this king Melchizedek, right? Sí, está diciendo la realidad. Ese era un rey, ¿verdad? Yeah. Que sí existió y que es un rey de Salem, yes. And Abraham era, gave him, sí, worshiped him, and all that. Y quien era sacerdote del Altísimo now, Dios también. Now in Psalms, ahora dice el pastor, aquí en los Salmos, this is the prophecy of the Lord Jesus Christ from King Melchizedek. Esta es la profecía entonces de lo del Dios Jesucristo mismo cuando estuvo allá con el rey Melquisedec, mm-hmm. Abraham, ¿verdad? Yes. Que él era rey y sacerdote. Entonces aquí he el salmista dice, when he's talking about now, he's going to compare him to the Lord. Y dice, to Jesus Christ, he says, the Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek. So he's not talking about this Melchizedek, he's talking about the priest that will come after Melchizedek. Entonces, the branch. Aquí el salmista está hablando, aquí el salmista también se está refiriendo al Mesías. Mm-hmm. Dice, el Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, para siempre. Tú serás el sacerdote, el sumo sacerdote, yes, para siempre. Y según el orden de Melquisedec, yeah, porque Melquisedec fue el primero que tuvo ese nombre, que era rey y que era sacerdote. And you can read that Pero story este va in a ser para siempre. Yeah. Now, the king priest spoken in the Old Testament is Jesus Christ. Sí. We saw it, right? I mean, it might have been a little confusing, but it's there. Sí, es medio confuso, por eso dice el pastor, vaya y léalo, ahí está en el libro de Génesis. Mm-hmm. Es medio confuso, pero es como una forma de mostrar de qué es lo que iba a venir. Mm-hmm. El rey y sacerdote son puntos sumamente importantes, ¿verdad? Mm-hmm. De que venía del retoño de David, mm-hmm. Está diciendo, mira, este Mesías va a venir de esta familia. Y no nada más eso, que el Mesías va a ser el rey y el sacerdote. Yes. Del que se habla en el Antiguo Testamento es Jesucristo en el, yes, Nuevo Testamento. Todo eso se estaba hablando ya de él por los profetas en el Antiguo Testamento, pero desde Abraham, mm-hmm, cuando Abraham vio a este rey y sacerdote, dijo, esto es lo que va a ser el que viene. Un, yes, rey y un sacerdote, pero sacerdote para siempre. Yeah. Y ahí en el Nuevo Testamento ya se lleva a cabo porque es cuando viene Jesucristo. Pero toda la Biblia ha estado hablando, yeah, de él. Jesus Christ is the branch. Porque Jesucristo es el retoño del que se está hablando. He's the king. Y él es el rey. And he is the priest. Y es el sacerdote. And the New permanente. Testament will tell us this. Y el Nuevo Testamento nos va a decir por qué. Del que se está, yeah, hablando. Let's look at King first. Dice, ¿por qué del que se está hablando? Vamos a ver qué es lo que dice en el Nuevo Testamento que es el rey. Si será, yeah, el rey, vamos a ver. Notice que se in está Luke hablando. 32 and 33, it says, he will be great. He will be called the Son of the Most High. The Lord will give him the throne of his father David. David. Notice. Uh-huh. And he will reign over the house of Jacob forever. Of the kingdom there will be no end. Of his kingdom and the throne, he is king. Yeah. Right? Aquí en Lucas 1, 32 y 33 está diciendo, Lucas dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y será Dios y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. Wow, everything we've talked about. That's why I want you to go over that if you can. Él por eso el pastor dice que quería, dice que quería que ustedes fueran al Antiguo Testamento donde se empezó a hablar del Mesías, de este Salvador. Se empezó a hablar de la esperanza que a pesar de que estaban alejados, mm-hmm, de Dios, no habían obedecido más su pueblo que los había sacado de ser esclavos en Egipto, que les dio la tierra prometida. Mm-hmm.
que los bendijo tanto y que aún así empezaron a adorar otros reyes, a hacer cosas malavidas, mal hechas, aún así les dijo, va a venir, yo les voy a mandar una esperanza y va a venir del retoño de David y aparte de eso será rey y sacerdote. Y aquí en el Nuevo Testamento, es cuando ya se llevan a cabo estas profecías y será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, de lo que venía hablando el Antiguo Testamento. Whatever is in the Old Testament will be revealed in the New Testament. Lo que sea, dice el pastor, que se dijo en el Antiguo Testamento, siempre se llevará a cabo, será completamente revelado en el Nuevo Testamento. Now, look at what it says about him being priest. Ahora vamos a ver qué es lo que dice. ¿Se acuerdan que decía en el Antiguo Testamento rey y sacerdote? A ver, vamos a ver lo de sacerdote. Notice here, he says, for it is a witness of him, you are a priest forever, after the order of whom? Melquisedec. Melquisedec. Dice, pues de él se da este testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea que Melquisedec fue sacerdote y también era un rey. Yeah. Entonces dice, así como él, tú vas a ser, pero él va a ser para siempre. Yes. Tú eres sacerdote forever, para siempre. Forever. It's amazing. And so this, in all the troubles that we go through, our unfaithfulness to God, God made a promise that he was going to be faithful to us. Ah, qué hermoso. De todas las cosas, fíjense el ¿cómo puedo decir? Como, es como un rompecabezas, ¿verdad? Mm-hmm. Que ahorita se está armando. Están todas las piezas ahí desde el Antiguo Testamento. Mm-hmm. Y luego dice, ahí en Jeremías, dice en esos capítulos, mandaré un Mesías, les daré yo ayuda, les daré salvación. Yes. Y aquí en el Nuevo Testamento, ya vimos que provenía del rey David, el Mesías que iba a provenir de esa familia y será sacerdote, pues de él se da este testimonio, tú eres sacerdote, pero es para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces todo se está poniendo ya en tal forma que uno lo puede hacer. What did you say at the end? I don't remember. You said that this way we could see the Old Testament with a New Testament. I said the Old Testament, whatever's given to us in the Old Testament, mm-hmm. like Genesis 14, Psalms 104, dice el pastor Jeremiah, que lo que todos estos versículos que se nos dio en el Antiguo Testamento, yeah. desde Génesis, yeah. los Salmos, Jeremías, Isaías, yeah. todo eso en el Nuevo Testamento se vienen a llevar a cabo. Pero lo que nos está mostrando aquí es la fidelidad de Dios. Amos is showing us his faithfulness. His faithfulness, and that's where our title comes from. That he is always faithful to us. Always, sí. right? Aquí nos está mostrando, fíjense nada más. Él empezó a decir desde el Antiguo Testamento. Mm-hmm. Y en el Nuevo Testamento las Escrituras nos dicen, mm-hmm. ¿qué crees? Ya llegó aquí este Mesías. Mm-hmm. O sea que Dios es fiel, no nos miente. Él nos dice lo que va a venir y llega. And Jesus Christ. Y Jesucristo. Is the act. When God sent his son, Jesus Christ, to die on the cross for our sins. Cuando Dios mandó a Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz. That was his ultimate act of faithfulness. Eso fue la máxima fidelidad de Dios, mandando, haciéndose de carne y hueso, de carne, de flesh, como dicen mm-hmm. aquí, para mostrarnos su gran amor, su gran fidelidad. And morir God, en la cruz por nosotros. God is going to give his people in Israel, the Israelites. Y Dios right? le va a dar a su gente, a los israelitas. He's going to give them to understand that faithfulness, his ultimate faithful is his son, Jesus Christ. Y les va a poder, ahorita no todos los judíos creen en que el Mesías right. ya vino, unos los están esperando, pero dice el pastor, nuestro Dios todopoderoso a todo su pueblo judío les va a hacer ver que su máxima fidelidad de Dios es el haber dado a su único hijo, a su
que ese hijo hizo él mismo carne y para dar salvación. Ellos no lo ven ahorita todos, hay unos que sí, It'll pero come. Otros no. Pero God va a llegar ese momento porque Dios les dio esa promesa. Todos ustedes, les dice, van a verlo. I mean, this is the ultimate faithfulness of God to an unfaithful Israel and an unfaithful humanity that he promises a Savior. Esta es entonces la máxima fidelidad de Dios que él ha prometido. Prometió, Jesucristo vino y nos sigue diciendo ahora, él es la salvación. Last quote I want to give you. Y la último versículo que quiero compartir. Verse, but quote. Perdón, una cuota, algo que les quiero mencionar que proviene del pastor, no es un versículo bíblico, proviene del pastor y él quiere leerlo. Now, a Davidic kingship and a Levitical priesthood are symbols that meant so much to the ancient Jews, right? But also to Christians today. It should inspire hope and bring change of your life with your relationship with God. Exacto. Esto que escribió el pastor aquí, dice él, no es ningún versículo bíblico, es algo que él que escribió para nosotros y que quiere que nosotros tomemos en cuenta seriamente. Dice, una realeza davídica, porque viene él del retoño de David y el rey David era real, su realeza. Y un sacerdocio levítico, porque acuérdense que en las tribus de Israel los levitas eran las personas que se encargaban de todas las cosas relacionadas con Dios, ¿verdad? The priest and the king in Israel came from God. Sí, claro, claro. And so it meant so much to them. Entonces, para el pueblo de Israel, dice el pastor, esto era sumamente importante. Y si usted les habla del rey David, de los levitas, ¿verdad? Eso significa, tiene un gran significado, un gran símbolo para ellos, tanto para los judíos en la antigüedad, para los judíos ahorita también, y para nosotros que somos los cristianos del día de hoy. Esto nos debe de inspirar. Esto nos debe de dar esperanza y traer cambio en nuestras vidas, cambio en la relación que tenemos con Dios. O sea que este estudio que tuvimos el día de hoy, dice el pastor, necesitamos conocer esto, ¿verdad? De la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, cómo el Nuevo Testamento se llevó a cabo. Necesitamos conocer esta historia, necesitamos conocer qué es lo que Dios empezó a decir desde los antiguos profetas, desde los profetas hasta hoy, cómo se llevó a cabo en el Nuevo Testamento y en el futuro, porque dice él, es una promesa que su pueblo va a reconocer a Cristo como el Mesías. So I hope that, I know this was a little more heavier than normal. Old Testament, there's a lot of thinking you have to do when you study it. Dice el pastor que yo sé que esto es un poco, ¿verdad?, confuso a veces porque necesita uno conocer del Antiguo Testamento, quién era Esaú, quién era el rey David, quién eran los profetas, pero él lo que quería mostrarles era que Jesucristo el día de hoy es nuestro Salvador. Faithfulness that God gave us. Esa es la fe. Did for us. Lo que Dios, lo más grande que Dios ha hecho por nosotros. He could have wiped out humanity, but he decided, I want to save them. Sí, right? Es cierto. Él podría haber destruido a toda la humanidad por completo y olvidarse de todo, pero sin embargo, dice la palabra de Dios, él quería salvarnos. So if, por yeah, eso mandó a su Salvador. If you want to be saved. Así es de que si usted quiere ser salvo. The Bible in the New Testament tells us. La Biblia en el Nuevo Testamento nos dice. You have a God who will forgive you of your sins, who sent his son Jesus Christ, who died for your sins. Que en el Nuevo Testamento Dios nos está diciendo, mandé a mi hijo. Mira, esta es la historia de mi hijo, lo que sufrió, lo que hizo para que tú seas salvo. Entonces el día de hoy, ¿verdad? Dios a través de su palabra nos está diciendo,
No es tarde. El día de hoy tú puedes arrepentirte y entregarle tu vida a Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Porque una cosa muy importante que aprendimos el día de hoy es que Dios es un Dios fiel. Lo que dice lo cumple y no lo cambia. Because of His Son Jesus Christ, and you can receive that forgiveness of sins. You can get to heaven. You can go to heaven. Y por su hijo, por nadie más, solo por Jesucristo que vino el día de hoy, usted puede en su corazón decir: Señor, me arrepiento, ¿verdad? Y quiero que vengas a vivir a mi vida, dice el pastor. Esa invitación está abierta para que usted, esa mano esté extendida de parte de Jesucristo hacia usted. Tómele la mano y déjese levantar por él. The Bible says, no one comes to the Father but through Jesus Christ. La Biblia nos dice claramente, específicamente, la palabra de Dios nos enseña que nadie va al Padre, nadie va a tener vida eterna, si no es a través de su Hijo Jesucristo. Él es el mediador entre el hombre y Dios. Says, come to me. Y lo único, espiritualmente, ¿verdad? Usted lo que tiene que hacer es decir: Señor, yo creo en ti, yo quiero arrepentirme, me arrepiento y quiero empezar un nuevo caminar contigo, Amen. Señor. Amen. If God put that on your heart, do that. Say that prayer right now. Si Dios le puso ahorita en su corazón a usted ese sentir, porque la palabra de Dios lo hace, ¿verdad? Su palabra es la que transforma. Si le puso eso, usted ahorita cierre sus ojitos, hínquese o ahí parado, donde sea, y dígale: Padre Celestial, perdóname por todas mis ofensas. Quiero empezar a caminar contigo. Entra en mi corazón. Yo te quiero invitar, Padre Celestial. Yo creo que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Y usted va a ver cómo su vida va a cambiar. The whole Bible is focused on Jesus Christ. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, lo vimos el día de hoy, cómo está enfocado en Jesucristo. ¡Ay, qué maravilloso! Amen. All right, God bless you. Muy bien, Dios les bendiga. And we'll see you next week. Nos vemos la próxima semana. Bye-bye. Bye-bye.